Raíz y corazón, el andar de la cultura indígena en Colima. Es pues una exposición fotográfica que es, digamos, vincula el trabajo antropológico y fotográfico en la idea de mostrarle un poco a la gente técnicas o artesanales o en cuestiones de comida, de todo eso, que están vinculadas a nuestro pasado más profundo, digamos, al pasado mesoamericano, a las comunidades indígenas del estado de Colima principalmente. La idea de este proyecto surge desde hace 5 años que estoy trabajando en investigación en las comunidades y para esta temporada de campo decidí, digamos, invitar a un fotógrafo. El fotógrafo es Alejandro González Cuevas. Intentábamos pues rescatar a través de la foto las tradiciones y las técnicas indígenas. Principalmente he trabajado 3 comunidades que son Suchitlán, Zacualpan e Ixtlahuacán. Sin embargo, durante esos 5 años he estado en otras comunidades, así que de todas las comunidades que he visitado, recuperé aquello que me parecía como más relevante para mostrar en cuanto a técnicas. Y entonces, bueno, ya nos tomamos a la tarea a ir a trabajo de campo con el fotógrafo, subimos al cerro, fuimos al río, y todo lo necesario para captar cada uno de los momentos en el proceso de elaboración de herramientas, en el proceso de elaboración de artesanías, de estar ahí con la gente mientras cocinaban, o en la elaboración de un altar, ¿no? Entonces, pues ha sido como el estar en tanto en el ambiente o el entorno ecológico de las comunidades, como también en el plano de lo íntimo de la gente, pues, que nos recibió en sus casas, los informantes que nos mostraban sus objetos, nos mostraban su conocimiento o su cocina, ¿no? En todo caso. Más allá de la idea romántica de lo que es lo indígena y pensar en temazcales y caracoles y todo eso, digamos que ha estado muy en boom, es que la gente pueda observar que a veces está en lo cotidiano, nuestra raíz indígena, que no lo vemos de tan cercano que es, pero que podamos observar todo esto que se ha reproducido por cientos de años, que se mantiene, que se transmite de generación en generación a los nuevos miembros de la comunidad y se sigue reproduciendo y cómo se sigue, digamos, explotando el entorno ecológico en cuanto a recuperar, digamos, ciertos materiales como plantas con los que se pegan la artesanía, las maderas que se utilizan para la elaboración de máscaras, carrizos, y todo eso que permanece pues en la comunidad, de todo ese conocimiento del medio y de las técnicas compartidas. Raíz y corazón, el andar de la cultura indígena en Colima. Es un trabajo muy bien hecho de investigación por parte del Centro INAH Colima a través de Tonantzin Medina, que es una investigadora de este centro que ya tiene tiempo con este proyecto y bueno, ya es hora de que salga a la luz y una manera didáctica y práctica para que salga a la luz es precisamente la fotografía que hace junto con Alejandro González, que reúne en este proyecto un guión académico y también fotografía artística. Esta exposición va a estar en el Museo Regional de Historia en la planta baja, en la sala de galería de exposiciones temporales, durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de 2018. Es importante asistir a la exposición porque es uno de los trabajos que próximamente se van a estar exponiendo, me refiero a la temática. En coordinación con el Centro INAH Colima vamos a estar dando a conocer constantemente trabajos individuales y trabajos en conjunto que realizan los investigadores, arquitectos, antropólogos, historiadores, lingüistas, que trabajan sobre proyecto y en este Centro INAH Colima, a través del Museo Regional de Historia de Colima, nos vamos a estar exponiendo para acercar a la gente los resultados. Raíz y corazón. Exposición fotográfica. Investigación Tonantzin Medina. Fotografía Alejandro González.
De noviembre a febrero, en el Museo Regional de Historia de Colima, invitan Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad de Colima. Visita la exposición Raíz y Corazón en el Museo Regional de Historia de Colima. En el corazón de la ciudad.